Reside en Tapia desde que nació. Lo vemos pasear por el muelle, por la cetaria, por la playa. Es un amante del mar. Frecuentemente lo acompaña un perro. Un gran perro marrón, elegante, de porte noble. Un perro impresionante. Todos los tapiegos lo conocen bien. Primero trabajó en la hostelería y ahora se dedica exclusivamente a la pintura. Ya saben de quién estamos hablando. No es otro que José María Martínez, más conocido como José Mari del Súcaro o como Jomar. Jomar, un pintor tapiego. Hoy traemos ante nuestras cámaras a Jomar, para que nos hable de pintura, de su saber y de sus experiencias. Jomar se inició en la pintura casi por casualidad, pero esos inicios titubeantes se convirtieron en un camino seguro que lo llevó a una profesión que iba a dar sentido a su vida. Poco a poco Jomar ha ido creando su propio estilo. Sus cuadros son inconfundibles, sus colores fuertes, sus pinceladas gruesas, los bodegones, los paisajes, los retratos. Todos denotan un carácter fuerte y un alma sensible. Todos tienen su sello personal. Desde los primeros años, en aquellos cursos a las mujeres de Occidente o la exposición en el Instituto de Tapia, Jomar no ha dejado de progresar en su técnica. Primero indagando él solo, retocando sus cuadros una y otra vez. Como dice él, un cuadro nunca se termina de pintar. Luego, asistiendo a clases con otros pintores de los que aprendería cosas nuevas, pero a los que seguramente también enseñó algo. El pasado verano, Jomar abrió una sala de exposiciones en Tapia. Es la primera sala privada que se abre en el occidente de Asturias. Esta sala se convierte en taller donde cualquier aficionado puede iniciarse en el arte de pintar. Para hablarnos de estas y otras cosas, tenemos hoy con nosotros a Jomar. Thank you.
Sara Martínez nos comentó la información más ¿Empezaste a pintar? Bueno, empezar a pintar la pregunta tuya es cuándo empecé, pues mira, es muy difícil. Yo pienso que sobre unos 27 a 30 años que empecé a querer pintar y que me gustaba. ¿Cómo empezó usted a pintar? Bueno, en primer lugar, no me trates de usted, trátame de tú, porque tratándome de usted me lo haces más viejo. Bueno, mira, empecé a pintar porque, pues es muy sencillo, mira, tenemos una mujer, una gran mujer, que es una artista en todos los sentidos, en todo el sentido de la palabra, Tapiega, que no solamente pinta, sino hace muchísimas más cosas, y es de todos conocidos por todos los tapiegos. Esta mujer, la vi una vez como pintaba, y me llamó mucho la atención, me dije, qué cosa más bonita el pintar, porque yo siempre me gustó no solamente pintar, sino también me gustó pues hacer teatro, cantar, me gustaba mucho interpretar, hacer cine, o sea, hacer de todo. Todas esas cosas que realmente se relacionan con el mundo del arte, siempre me gustó, siempre. Entonces vi a esta gran mujer, que la voy a nombrar ahora porque es una artistaza en todo sentido de la palabra, que es Carolina de Santa Marina. Esa mujer podría ser hoy una gran pintora, lo que pasa que tuvo que dejarlo porque estaba casada, tenía que atender a sus hijos, a la familia, y no podía pues dedicarse a la pintura. Pero ahí fue donde yo me empecé a enganchar un poco sobre la pintura. ¿Cuando empezaste a pintar, lo tomaste como un hobby o en serio? Bueno, cuando empiezas una cosa, la tomas pues, nunca la tomas en serio, porque lo tomas como un hobby o como una cosa, un pasatiempo que te gusta y lo haces. Luego ya pues te va gustando, te vas metiendo un poco más en ello y terminas pues dedicándote a ello. Yo, por ejemplo, pues mira, empecé no en serio, empecé, como acabas tú de decirme, como un hobby, algo así pues, bueno, pues un entretenimiento y demás. Pero bueno, ¿quién me iba a decir a mí que ahora iba a dedicarme yo al bello arte de pintar? Y aquí me tienes, pues pintando. Es decir, que empecé, como dijiste al principio, como un hobby, y ahora pues es la manera de vivir yo, porque doy clases y en fin, todas estas cosas, y pinto, y es mi vida, la pintura. ¿Y quién me iba a decir a mí, después de tantos años de estar en un bar, porque yo antes pertenecía a la hostelería, como todos sabéis, y ahora pues me dedico hasta a este mundo tan difícil y súper difícil que es el arte de pintar? ¿Te enseñó alguien o aprendiste tú solo? Pues un poco de todo. Mira, un poco de todo, y lo digo porque me enseñó el ver exposiciones, cómo están hechas, cómo hacen, cómo pintaban, cómo lo hacían, cómo estaba el cuadro en una exposición, más viendo colorido, profundidades, cosas sobre el cuadro. Entonces aprendí pues prácticamente solo, pero desde que me dedico de lleno a ello, entonces estoy en Oviedo aprendiendo, estoy en una academia, porque la técnica es importantísima, hay que tener técnica, es la base, porque a partir de ahí es cuando empiezas a surgir y empiezas a querer pintar, pero primero hay que tener una base que es lo más importante en todas las cosas que tú hagas. Es decir, que aprendí solo y ahora también estoy en la academia porque es fundamental, ya te lo dije antes, fundamental. ¿Qué motivo prefieres para pintar? Bueno, los motivos son varios y diversos. Me encantan todos los motivos. Soy una persona que no me encasillo en una cosa y estoy trabajando sobre esa cosa. Yo pienso que soy un pintor un poquitín, yo diría que bastante loco. Bastante loco porque me gustan todos los temas. Me gustan los bodegones,
me gustan los paisajes, me gustan pintar cielo, mar, tierra, de todo, me gusta de todo. Es una cosa que no me inclino por una cosa o por la otra, sino que me gusta hacer de todo, porque pienso que es lo más hermoso que Dios nos dio, que está esta naturaleza, que es tan, tan bella y tan bonita, que me gustaría, o sea, pintar una manzana, pintar una pera, pintar un bodegón, hacer un desnudo, un paisaje. Ya te digo, que me gusta de todo, es decir, no tengo un tema preferido. Para mí son todos, cualquier tipo de tema que haga sobre la pintura, pues me gusta. ¿Qué tipo de pinceles son aptos para pintar? Bueno, mira, esta pregunta, me gusta mucho que me haga esta pregunta, porque ¿qué pinceles utilizo? Pues yo te voy a decir una cosa, utilizo los pinceles más corrientes que existen. Los de pintar una ventana, por ejemplo, los más corrientes. Hombre, tengo algún pincel un poco mejor, un poco más fino, para cosas, algún detalle y tal, pero los pinceles, ya te digo, lo más ordinario que existen son los que yo utilizo. Y además, voy a decirte, mira, es curioso, porque esta misma pregunta se la hice yo al gran pintor español Antonio López, cuando estuvo en Tapia. Y le pregunté qué pinceles utilizaba, porque quizá utilizaba unos pinceles que yo desconocía. Y me hizo y me contestó lo mismo. Me dijo, oye, pues mira, los de pintar una puerta, me dijo. Normales, alguno un poquitín para detalles más finos, pero normal, normal. Luego abro el grifo, los lavo con un poco de jabón y eso es lo que yo hago. Y dije yo, mira por dónde, yo también lo hago, con todos mis respetos hacia el pintor español. Pero fíjate qué curioso. O sea, no es cuestión de comprar un pincel bueno, muy bueno. Hombre, los pinceles buenos lo único que tienen es que, por supuesto, duran muchísimo más. Pero nada más. Yo no me gasto mucho dinero en pinceles. Me gasto más en pintura buena, y me gasto más en lienzo que en pinceles. Sin pinceles realmente me gasto muy poco dinero. ¿En qué sitios y ambientes te gusta pintar? Bueno, ¿en qué sitios? Todos aquellos que me gusten, eso por supuesto. Y luego el ambiente, pues me gusta pintar pues fuera, por ejemplo dentro. No me encasillo decir, bueno, pues soy de pintar fuera nada más, o soy de pintar en estudio, sino que me gusta pintar fuera, dentro, donde te coincida, que digas, uy, esto me gusta, pues me gustaría plasmarlo y coger y chas y pintarlo, ¿entiendes? O sea, que no es que me guste, me prefiera una cosa dentro o fuera. Lo difícil de pintar por aquí, por Tapia, o lo que dice Tapia, bueno, que es el norte, es muy difícil pintar fuera, porque el día que no hay nordeste, hay vendaval que tira lienzo con todo, el día que es muy difícil que haya un día completo para pintar. Y luego el óleo, pues no es como otro tipo de pintura, no es como la acuarela, que lo pintas en nada, enseguida. La acuarela, la verdad es que es en cuando ya sepas la técnica de la acuarela, lo haces pues rápidamente. El óleo no, el óleo requiere muchísimo más tiempo, lleva ese otro tipo de pintura. Entonces es muy difícil que esté el día entero, únicamente pues los días de verano, que puedes salir, que son los únicos días que puedes aprovechar, y igual hay un día muy bonito y de repente se levanta un vendaval de miedo y tienes que ir al día siguiente ya no hay la misma luz. Y esto es bastante problemático. Mira, yo tengo una máquina de sacar fotografías y siempre que voy a algún sitio la llevo, porque hay algún rinconín o algún detalle que llega si sacas la fotografía y ya lo tienes. Entonces, sobre esa fotografía que tienes, la hago a mi gusto. Nunca jamás la hago como realmente está en la fotografía. Hago cambios, o sea, voy creando, voy haciendo cosas totalmente distintas a lo que está en la fotografía. O sea que me vale todo tipo y todo tipo de ambiente. ¿De qué fases cuenta la elaboración de un cuadro? Pues mira, Tania, de muchas fases. Y bastantes, además. Y tú lo sabes porque estás haciendo pintura. O sea que sabes que hay que, primero, la primera fase es, por supuesto, el dibujo. Y encajonar el dibujo en el lienzo, saberlo, aparte del dibujo ya sabes que hay una perspectiva, que hay unos primeros planos, que hay unos segundos planos, que hay un último plano. Entonces, primera fase, dibujo. Segunda fase,
un manchado, lo que suele un manchado que ya sabes que se empieza por los colores oscuros y se empieza a venir a claro hasta el más claro. Y después a base de texturas, cogiendo pintura y dando, y donde lo necesites, ir construyendo un cuadro. O sea que es bastante problemático, no creas que bastantes fases el cuadro, y tú lo sabes que ya llevas tiempo conmigo. ¿Cuánto tiempo tardas en elaborarlo? Pues en elaborar un cuadro no hay tiempo para un cuadro, todo el tiempo del mundo. Empiezas a hacer un cuadro, yo por lo menos lo hago así, y trabajo y trabajo y sigo trabajando en el cuadro, y cuando yo pienso que lo tengo hecho lo dejo. Pero desde que pasa ya una temporada muy grande, estoy mirando y digo, si yo lo hiciera esto, el cuadro quizá mejorara en esto. O si yo hiciera este cambio, el cuadro mejoraría en este otro sentido. Es decir, con un cuadro no tiene tiempo. O sea, yo pienso que un cuadro, yo nunca lo termino. Yo pienso que los dejo todos, que me parece que están, pero no están. Es decir, que un cuadro no tiene tiempo. Estás todo el tiempo que estás pintando, estás viendo que ese cuadro no tiene tiempo. Es decir, que estás todo el tiempo. Si yo cambiara aquí, si yo hiciera esto. O sea, que si te pones a hacer esos cambios, estás con un cuadro siempre. O sea, que el tiempo en un cuadro, no, para mí, no existe. No hay tiempo. ¿Crees que todo el mundo es apto para la pintura? Yo pienso que sí, que todo el mundo es apto para hacer cualquier cosa, la pintura y más cosas que hay en la vida. Claro que sí. En la pintura es cuestión de técnica. Vas a una escuela, aprendes técnica y luego pintas. Te puede salir mejor, peor, regular, más bien, más mal, etc. Pero bueno, hay que saber técnica. Luego ya lo que es ser el artista, hay que ser creativo. Toda aquella persona que es creativa es artista, porque está creando. Entonces, para la pintura es, yo pienso que es todo el mundo apto, ¿entiendes? Todo el mundo apto para pintar. Luego ya, la otra fase es más, yo pienso que ya es más difícil. ¿Cuándo empezaste a dar clases? Bueno, a dar clases empecé, la verdad que no lo sé exactamente, pero pienso que hace pues como unos 5 o 6 años. Y las primeras clases que di, tengo que recordar siempre, fue a Mujeres de Occidente, de aquí de Tapia, que fueron las primeras clases que yo di en mi vida. Y además me hicieron muchísima ilusión. Tú imagínate, las primeras clases que daba yo de pintura me hicieron una ilusión enorme. Y fue con la Asociación Mujeres de Occidente de aquí de Tapia de Casariego. ¿Hay mucha gente que acude a tus clases y de qué edades suelen ser? Pues mira, sí, hay gente. No la que yo pensé que iba a haber. Yo creí que iba a haber mucha más, pero bueno, no me puedo quejar. Hay gente que está muy interesada en la pintura. Y luego sobre las edades, oscilan a partir de los 7 años en adelante, ya ahí ya lo que quieras tú de edades ya. Thank you.
¿Cuándo empezó a pintar? Pues hace 2 años. ¿Por qué? Bueno, porque me gusta y un poco también como inquietud. Yo, Dolores. La madre de Jaime. ¿Vive aquí en Tapia? Sí. ¿Qué fija en el muelle? Peluquería el muelle. ¿Qué tipo de cuadros le gusta pintar? Paisajes. ¿Qué opinión tiene de su profesor? Estupenda. Se explica muy bien, nos da muy buenas clases y aprendemos mucho con él. Vale. Sí, soy de Tapia. ¿De dónde saca usted las ideas para realizar los cuadros? Bueno, de momento, mira, lo que hago es copiar por una lámina que me da José Mari, porque acabo de empezar hace muy pocos meses que vengo, solo pinté un cuadro. ¿Y cree usted que cualquier persona se adapta para pintar un cuadro? Pues claro que sí. No hay nada más que tener un poco de ilusión y ganas y de venir. José Mari enseña muy bien y yo aquí me relajo muchísimo, vengo cansada de trabajar y estoy muy contenta. Vengo y lo paso muy bien aquí con todas estas compañeras, son estupendas. De vez en cuando me dicen que lo hago muy mal, pero bueno. ¿Ves en blanco al pintar un cuadro? Pues sí, mira, es curioso, me quedé muchas veces en blanco. Me quedé muchas veces en blanco porque yo por lo menos empiezo a hacer un cuadro y cuando estoy elaborándolo y voy a lo mejor en la mitad, pues resulta que no me gusta, no da los resultados que yo quería en ese cuadro. Y luego lo retiro y sigo en otro. Y cuando pasa un tiempo, pues no sé qué me pasa, vuelvo a coger el cuadro y ya en aquel momento pues ya no quedo en blanco, tengo otras ideas y sigo elaborando el cuadro. Y muchas veces de quedarme así, elaborarlo y luego hacerlo la mitad y luego seguir otra vez quedándome, como tú dijiste bien antes, en blanco y vuelvo otra vez a elaborar el cuadro hasta que por fin lo termino, que no lo termino, como dije antes en una pregunta que tú me contestaste sobre el tiempo.